A continuación nos va a acompañar a la flauta travesera de bambú, Juan Carlos Valdares. Muchas gracias. Total. Pero han pagado y todo, ¿eh? En el 2017 aún se pagaban por estas cosas. Está bien. Una vez te oí comentar y también me impactó y aprendí mucho de eso, diciendo, cuando los padres llevamos a nuestros hijos a escuelas alternativas, estamos actuando por el mismo miedo que nuestros padres nos llevaron a escuelas que a ellos les parecían las mejores y en aquella época eran autoritarias y de control. Gran descubrimiento ese. Podemos indagar ahí, me parece muy interesante el saber. Como padres, que no vamos a ganarnos la vida, ¿no? Sí, como padres y madres siempre intentamos hacer lo mejor para nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta de que lo que nosotros pensamos que es mejor, quizá no es mejor. Quizá está basado en un miedo a lo peor. No sé si les ha pasado alguna vez. ¿Alguna vez han intentado tomar una decisión en base a lo que ustedes pensaban que era mejor? Pero en realidad estaba basada en miedo a que fuera la peor. Lo mismo ocurre con las escuelas. Si yo voy a llevar a mi hijo a una escuela concreta con la intención de que sea la mejor, le estaré tomando la decisión en base al miedo. No tiene sentido. ¿Estamos ahí no respetando la experiencia de nuestros hijos y alumnos? Así es. A pesar de que no significa que mi hijo no termine yendo a esa escuela o a esa otra, que es distinta de esa. ¿Me explico? No estoy diciendo que uno tenga que tomar una decisión al azar. Estoy diciendo que si somos honestos, es posible que descubramos que hemos elegido esa escuela por miedo a que nuestro hijo pierda su esencia, por ejemplo. Me encuentro muchos padres que me preguntan sobre eso. ¿Dónde puedo inscribir a mi hijo para que no pierda su esencia? Si tú tienes miedo de que pierda su esencia, ya le estás enseñando miedo. Ya le estás educando en el miedo. Llévale entonces a la escuela que quieras. Claro, porque su referente, papá o mamá, les están enseñando miedo. Llévale donde quieras, que le enseñen a hacer lo que quieran donde quieras, porque su referente más cercano ya le está enseñando miedo. Claro, uno de los principios de esta visión holística es una pedagogía del sí, de la confianza, del ya somos, desarrollemos esos potenciales y dejemos que los desarrollen, no los condicionemos ahí. Y eso pasa por un acto de confianza en la vida totalmente plena y no fácil. Me acuerdo que un día, hace unos años, que te comenté que tenía que hacer una parada en mi vida y que wow, eso suponía para mí unos ciertos miedos en lo económico, etc. Y te dije, me voy a tener que trabajar la confianza. Y tú me dijiste, pues ya sabes que te va a ir mal. Dice, porque si quieres trabajarte la confianza, no te van a venir cosas confiables. Para trabajarte la confianza, tendrá que ser con cosas que no sean confiables. Ahora te voy a lanzar, ¿cómo pasamos ese miedo como padres y educadores a poder llegar a esa confianza? No tengo ni idea. Sí.
Sí, de nuevo es... Es muy simple. Si aún me encuentro en esa necesidad, significa que mi relación con mi hijo está siendo tal como tiene que ser para que yo descubra y aprenda en base a esa necesidad mía. ¿Me he explicado? Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta ya estaría sucediendo ahora. La manera en la que mi relación con mi hijo es ahora es perfectamente diseñada para que yo pueda descubrir mis propias necesidades, mis propios miedos, mis propias herramientas para ir a otro lugar más profundo del miedo. Si al fin recae de nuevo en vivir la experiencia presente, en vivir cómo son las cosas. Eso me habilita a abrir el título de otro libro. Tu hijo como espejo. Y detrás de cada conducta hay un mensaje para ti, que sería de Sandra Eisenberg, que está en Argentina. Perdón, ¿puedes volver a leer esa frase? No dejemos escaparla así como así. Escuchen. Pues el hecho de este, de tu hijo como espejo, tu alumno, tu pareja, detrás de cada conducta hay un mensaje para ti. Alguno pensará que incluso esto es cruel. ¿Puedes volver a leer la frase? Escucha. Detrás de cada conducta hay un mensaje para ti. Sí, es como, detrás de cada conducta hay un mensaje para ti. Es como, no importa qué conducta sea, preguntaría alguien, ¿no? No importa qué conducta sea, hay un mensaje para mí. ¿Puedes volver a leer la frase? Detrás de cada conducta hay un mensaje para ti, para mí. Y ahí entramos en el mundo de las conductas que me gustan y las conductas que no me gustan. ¿Alguna vez has visto una conducta de alguien que no te ha gustado? Pues había un mensaje para ti. ¿Alguna vez has visto una conducta tuya que no te gustaba? Sí, a ti te ha pasado. Había un mensaje para ti. ¡Qué interesante! ¿Alguna vez has visto una conducta de alguien que te gustaba? Sí. Pasa, también pasa. Sí. Había un mensaje para ti. Interesante. Me encanta la palabra detrás. Detrás. O sea, nosotros nos hipnotizamos con las conductas. Y donde está el tema es detrás. Pero para poder ver detrás de tu conducta, tengo que mirar. Si yo reacciono con una conducta entre tu conducta, me acabo de perder un mensaje. De hecho, dos, porque en mi conducta también hay un mensaje para mí. ¡Qué interesante! Última vez, ¿puedes volver a leer la frase? Es que es brutal el conocimiento que desprende esto cuando en lugar de entenderlo, lo vivo. Si paso a vivir esto... Detrás de cada conducta hay un mensaje para mí. Significa que cualquier conducta es aceptable para poder descubrir el mensaje que hay detrás para mí. Necesito aceptar esa conducta. ¿Te imaginas en un aula asentada en esa premisa? ¿Cómo sería un aula asentada en esa premisa? Primera, yo aprendo constantemente. Serías un supermaestro. Te convertirías en un supermaestro.
claro, en esa actitud me estaría mostrando como soy. Te estarías exponiendo, te estarías transparentando, porque estarías buscando en la transparencia del comportamiento. ¿Me ha explicado? Sí, me estaría, como lo que leíamos antes, me estaría mostrando con autenticidad y podría ser testimonio de vida. Y a la vez estaría aprendiendo y a la vez estaría saliendo. Eso es un mensaje. Sí, si lo puedo observar, si no lo rechazo, tiene un mensaje para mí. Y lo más interesante de todo es que cada uno tiene su propio mensaje. No es homologable. Es tan particular. Un solo gesto, ¿cuántos somos aquí? 70. 70. Un solo gesto está enseñando 70 cosas. Con una acción se genera 70 perspectivas distintas. De la misma cosa. Eso es brutal. Lo que intentamos hacer en un aula es que todo el mundo lo entienda de la misma manera. Y cuando llegue, lo que me dice cuando estoy en esa actitud es como mostrar que o que no soy perfecto, porque me muestro tal como soy, o que la perfección es una suma de lo que soy, sencillamente. De cómo estoy ahí. Entonces es como que dejan de actuar unos patrones que tengo que enseñar algo. Solo tengo que mostrarme, porque de ahí es de donde se aprende, porque esa vida es la real, no igual la que quiero enseñarles. Yo soy real. Es lo más real de lo que está en el aula. De ahí se desprende que en 200 profesionales en el mundo de la educación va a haber 200 formas distintas de comunicar que no son homologables, pero son auténticas. Y cualquier joven, niño o niña están anhelando autenticidad. Por lo tanto, el otro principio de educar desde la vida no es tanto entrarlo de afuera en el aula, como que ya respetar la vida que tenemos ahí dentro. Que no es poco. Wow. Hasta hace poco yo decía que entrar la vida en el aula era traer las cosas de fuera al aula. O sea, como que abrir la escuela al exterior y que todo entrara, como en los pueblos ancestrales, como que estábamos con el entorno integrados. Pero hoy me haces ver que solo mostrándome ya estoy dejando entrar la vida en el aula. De hecho, cuando descubres esto, ahora no necesitas que lo exterior entre en el aula. Pasa a ser una opción más. El que entre dentro del aula no está en oposición al que no entre en el aula. Ahí la necesidad desaparece. El aula se abre la posibilidad de que entre fuera del aula o que no entre. No va a amenazar el acto educativo. No lo va a mejorar o lo va a empobrecer.
leías en, anteriormente, creo, o lo mencionabas, el aula termina convirtiéndose en ese encuentro entre dos. La relación entre dos seres que estamos aprendiendo igual en esta vida, ¿no? Estamos en esta vida para aprender de nosotros mismos. Y lo que decías, ¿no? Era, solo tengo que darme cuenta de mí mismo. Fíjate qué esfuerzo. Y también se despierta algo muy, muy bello. Y es que, así como yo entro en el aula, o en relación con mis hijos, o mi hijo, o lo que sea, tal como yo me siento, es perfecto para lo que se va a aprender en ese instante. ¿Alguna vez has pensado que como te sentías no era correcto para lo que se tenía que mostrar ahí? No sé si te ha pasado alguna vez. Cuando lo que sientes en cada instante es perfecto para el aprendizaje de ese instante. Si tú trabajas en un aula, a veces entras en un aula y dices, ostras, yo no puedo entrar así. Tengo que animarme. O tengo que no sé qué. O salgo de otra aula que, madre mía, y entro en esta. Pues entras así. Y eso es perfecto para lo que se va a aprender allí. De hecho, todos los que comparten ese aula anhelan ese aprendizaje. El ser honestos con uno mismo. El asumir cómo me siento. Y eso es conciencia. Sin es ser consciente de la conciencia, va por ese camino. Cuando hablamos de conciencia y educación, que nos queda ahí perdido en el universo, decimos, entramos la conciencia, sí, la educación holística nos despierta la conciencia, el programa despertar la conciencia a través del cuerpo, el no sé qué. Sí, luego vemos que es un darse cuenta, pero al entrar en ese ser hay como una conexión con nosotros. Hay otro nivel, ¿no? ¿Puedes entrar un poco ahí? Como para cerrar, irnos a tomar alguna cosita. Ese acto educativo, esa relación que establecemos, pero cuando entramos en esa relación nos sentimos unidos. ¿No? No importa que estemos separados o no, o nos veamos separados, pero nos sentimos. Hay una idea con todo esto que es interesante de mirar. Estar en la conciencia o estar presente no es mejor que no estarlo. Toma ya. Por una simple razón. Si yo no estoy consciente de mi conciencia, si yo no estoy presente, lo que está sucediendo es perfecto para que yo pueda aprender a estarlo. Por lo tanto, no sería peor que cuando lo estoy. Has habilitado la palabra error, ¿no? No es peor ni mejor, no hay error. No hay error en nuestra relación con nosotros mismos. Fíjate que en la naturaleza lo único que le importa es la experiencia de vida, la vida. No le importa nada más. Y lo único que hace cualquier ser vivo es encontrar la vía más eficiente para florecer ese impulso de vida. No hay error contenido. Cuando desaparece una especie en este planeta, no es un error. Es porque la vida se abre camino
de la forma más eficiente para el impulso de vida, nada más. Para nosotros que vemos la vida como buena, mala, perfecta, imperfecta, valoramos eso como, oh, qué desgracia, sin realmente haber experimentado qué se esconde detrás de eso. No sé si tiene mucho sentido. No hay error ahí. Cuando uno mira su vida honestamente, honestamente, termina descubriendo que nunca hubo error. Lo máximo que fue, lo máximo fueron situaciones donde la vida se abrió camino de la forma más eficiente. Por eso estamos sentados aquí. Todos los que estamos sentados aquí, tal como estamos sentados, es porque la vida se ha abierto camino de la forma más eficiente. Entonces, cuando yo te miro a los ojos, sé que no puede haber habido un error en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estás sentado en la silla en la que estás sentado, de la forma en la que estás sentado. ¿Me acompañas con esto, Ignacio? Ven conmigo, te voy a mostrar una cosa. ¿Te puedo usar? Él está aquí así. Significa que su vida ha llegado hasta aquí así. Si su vida ha llegado hasta aquí así, cuando él está aquí así, no hay error. Ahora observa, disimuladamente. Ella está aquí así. Su vida la ha llevado aquí así. Significa que si ella está aquí así, mientras está aquí así, no hay error. Elígeme un ser humano. Señálamelo sin que se dé cuenta. Okay. Y ahora tenemos. Ahora, este ser humano, uno diría, ay, es que este ser humano no está como ella. ¿Sí? Una de las dos tiene que ser incorrecta, ¿sí? Pero si yo la miro a ella y veo que su vida ha llegado hasta aquí de esta forma, me daré cuenta de que si su vida ha llegado aquí desde esta forma, mientras ella está estando aquí de esta forma, veré la perfección. Ella está aquí así mientras está aquí así. ¿Dónde está el error? Si eso es así, ¿dónde está el error? No puede haber error en su vida. Ahora, cuando soy consciente de esto, ¿qué voy a añadir yo a su vida si ya es perfecta tal cual es? No tengo nada que aportar, pero todo por descubrir. Pero entonces, bueno, no sé si pero, y entonces no hay error en ningún acto de mi vida, no solo en mi vida. Solo hubo un mensaje para ti. Y de repente la frase ¡pum! Explota dentro de la cabeza. El cartero llama dos veces. El único mensaje que hay detrás de cualquier acto es: no te preocupes, vívelo. No hay otro mensaje. No te preocupes, vívelo. ¡Oh, pero mira! No te preocupes, vívelo. ¿Por qué vívelo? Porque ya está sucediendo, no lo puedes evitar. Esto que está ocurriendo ahora así no es evitable. ¿Por qué? Si yo lo voy a evitar, ya voy tarde. Ya está sucediendo. ¿Me permites una vuelta más? Y si tú quieres lo terminamos. Cuando yo siento una emoción que yo considero desagradable o inapropiada, ya la estoy sintiendo. Ya voy tarde. ¿Cómo voy a hacer para evitarla? Si ya la estoy sintiendo, no tengo mecanismos ni recursos. Lo máximo a lo que puedo alcanzar es hacer algo ahora para evitar sentirla después.
¿Pero qué sentido tiene si después no existe? ¿Qué ocurre cuando yo rechazo la emoción ahora, que la perpetúo en el tiempo? Interesante esto. ¿Te imaginas un ser humano que de repente descubre que su vida es perfecta y que él es perfecto? ¿Te imaginas su estado mental? De felicidad. Y ahora observa, esto que está ocurriendo aquí, está ocurriendo en sus vidas sin haber cambiado su pasado. Su pasado es el mismo y su futuro es exactamente el mismo, porque su presente sigue siendo el mismo. Pero la perspectiva que ellas acaban de despertar es la de darse cuenta de su propia perfección. Darse cuenta de su propia perfección. Un niño o una niña de cualquier edad están buscando ese referente. Están buscando un referente que les devuelva su perfección. No sé si has visto en el acto de dibujar en los niños y niñas muy, muy pequeños, ellos dibujan. Y no les interesa para nada tu aprobación. Bien, cierto. Para nada. Hasta que llega un momento donde empiezan a conocer el error. Y empiezan a dudar de sus creaciones y empiezan a necesitar la aprobación del otro. Están buscando ese referente. Pero no lo pueden encontrar si tú no eres consciente de que tu vida es perfecta. No vas a poder devolverle que su vida también lo es, aunque se haya salido de la raya. Perdona, ¿puedo interrumpir? Claro, ya lo has hecho. ¿Viste? No, ¿qué tengo que perdonar? Si ya has interrumpido. Ahora observen, ¿te puedo usar? Sí, observen. Ya he interrumpido, por lo tanto, ya estamos en otro momento. ¿Qué tengo que perdonar si la interrupción no está aquí ahora? Ya no está. ¿Vieron? Cuando has comentado que el niño o la niña busca la aprobación del otro, la busca realmente que nosotros se la empezamos a transmitir. ¿Puedes volver a preguntar, por favor? Que cuando un niño empieza a dibujar, dibuja y dibuja y dibuja, y llega un momento en que busca la aprobación del otro, ¿realmente la busca o nosotros como adultos se la empezamos a transmitir porque creemos que tiene que hacerlo de otra forma? Es simultáneo. Es el mismo ser, expresándose en niño y niña y en papá o mamá. Voy a expresarlo raro. Es un suceso mental que se traduce a una situación. Lo que ocurre es que la mayoría de niños y niñas están tan conectados con su suceso existencial que no les importa lo más mínimo el suceso que resulta de una situación mental, cultural, económica, social, ¿sí? Claro, pero muchas veces yo me pregunto, ¿nosotros queremos que sean de una determinada manera cuando sean adultos, para que tengan la vida que se supone que es mejor? ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Tú quieres eso en los niños y las niñas y en tus hijos o hijas si los tienes? ¿Tú has querido eso? No. ¿No has querido que fueran buenas personas ni que fueran felices en sus vidas? Sí, buenas personas, sí, pero no que sean como yo quiero que sean. Si tú quieres que sean felices, ya quieres que sean de la manera que tú quieres que sean. Básicamente por una cuestión. ¿Me permites, Ignasi? Mira, observa. Porque tú tienes una idea muy personal de lo que es la felicidad, que a lo mejor para ellos no lo es. Pero tú quieres que sean felices, por lo tanto ya es tu manera de que sean felices. Eso genera dolor. Y porque genera incomprensión. A la larga o a lo corto. Sí.
metido en la misma historia que se ha metido ante ella, ¿verdad? Porque la mayoría estamos todos allí sin darnos cuenta. Creemos que queremos lo mejor para nuestros hijos, creemos que queremos lo mejor para la educación. Y esa idea es mía. Es mi idea de educación, mi idea de... incluso mi concepto de lo que significa holístico. ¿Cuál es el concepto que holístico tiene de sí mismo? No lo sé, porque como solo sé el concepto que yo tengo de holístico, a lo mejor holístico significa inclusivo. Inclusivo significa que la educación que yo he pensado que no era holística, desde una concepción holística también es holística, porque holística es todo. ¿Me acompañaste con esto? Y ahí uno empieza a marearse. Porque se da cuenta de que todos los intentos que he intentado para corregir algo se quedaron en intentos. La cual cosa no significa que sea un error. Porque me han llevado a estar sentado en esta silla diciendo lo que digo. Sí. ¿Vieron qué hermoso? Cuando tú tienes en tu mente tu idea de felicidad, es inevitable que les hables a tus hijos o a tus alumnos o que te comportes con ellos con la intención, inconsciente o no, de llevarles y acompañarles a tu versión feliz de la situación. Y eso duele mucho. Y es inevitable. No lo sé. Yo tampoco. Te he dicho que creo. Siempre tenemos una salida a lo inevitable, que es el instante presente. Uh-huh. Esa es la única cosa inevitable que yo conozco. Gracias. Gracias. ¿Puedo usarte un poco más? Sí. Ya nos vamos a descansar. ¿Puedes atender un momento? Te voy a usar mucho. No te pases, ¿eh? Si me paso, me avisas. ¿Puedes atender un momento al dolor que encierras ahí en base a cuando no fuiste escuchada, cuando tú estabas tratando de comunicarte con esa persona para que aprendiera lo que tú creías que necesitaba aprender para que fuese feliz esa persona? Cuando en realidad lo que estabas buscando es tu felicidad al verles felices. ¿Puedes sentir ese dolor? ¿Nos acompañan? Ahí escondes tu sabiduría, ahí escondes tu paz, justo en ese dolor, ahí escondes tu comprensión, ahí escondes lo que tú buscabas en el otro cuando te escuchara. Está ahí, no se siente. Ahora observa, voy a dar un último movimiento. Si yo escondo dolor, no puedo ser feliz. Por lo tanto, me deshabilito. Al esconder mi dolor, me estoy deshabilitando como acompañante a los demás hacia su felicidad. ¿Cómo les voy a acompañar hacia su felicidad si yo estoy huyendo de mi dolor y, por lo tanto, de mi felicidad? Yo me estoy desacreditando a mí mismo. Y cuando me desacredite a mí mismo, les exigiré a los demás que me respeten y me acrediten como maestro, maestra, o padre o madre. ¿Me acompañaste hasta ahí?
Y les enseñaré a escucharme y les enseñaré a respetarme para yo poderles enseñar lo que es la felicidad, cuando lo que les estoy enseñando es que soy un irresponsable conmigo mismo por no asumir la responsabilidad de mi dolor y hacerles responsables a ellos al intentar que cuando ellos sean felices yo seré feliz, yo seré feliz y no sentiré mi dolor. Pero recuerda, eso no es un error. Es una vivencia. Es una vivencia. Ahí te conviertes en mamá vivencia, en maestra vivencia. Y los que quieran aprender de vida vendrán a escucharte, o a sentirte, o a mirarte. Gracias. 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 Bueno, este ratito de preguntas. Vamos a dejar que fluya y luego vamos a cerrar para completar la mañana con una integración musical. Quisiera, ya sé que hay muchas preguntas, o sea que no hay que animar. Nos han llegado muchas mientras estábamos este ratito, pero sí que para completar lo que hemos dicho en la mañana, en este ratito, fallo otra vez. Estoy haciendo propaganda, mi hermano tiene una óptica. Bueno, solo una frasecita que tenéis aquí escrita que dice que esta educación reconecta con la inteligencia del corazón, con la sabiduría interna, con la presencia, con el silencio, con la pausa como espacio regenerador y con la alegría de aprender como el estado natural del ser. Bienvenidos a esta segunda parte. Y nada, yo voy a hacer aquí de azafato y voy a ir haciendo llegar el micro a quien quiera lanzar una preguntita. Lo que te quería preguntar, como padres o como madres, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de educar a nuestros hijos en valores para que sean felices, para que aprendan a ser felices. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Y escúchala. Escucha lo que preguntas. Como padres, como madres, tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Detente ahí. Siente lo que estás preguntando. Siente la pregunta. Adelante. Escúchala y siéntela. Nuestra responsabilidad como padres. Educar a los hijos en valores para que aprendan a ser felices. ¿Has sentido lo que dices? ¿Qué sientes? Entra ahí dentro. ¿Qué calidad emocional tiene lo que acabas de decir? Vuelve a decirlo y obsérvalo. ¿Nos acompañan? ¿Sí? ¿Lo que siento? Sí. Observa, vuelve a decirlo. Y observa lo que sientes. ¿Lo vuelvo a decir? Por favor. Sí. Y siéntelo. Tenemos la obligación, como padres, de educar a nuestros hijos en valores para que aprendan a ser felices. ¿Qué sientes cuando dices eso? Tengo miedo a que se pueda equivocar. ¡Bingo! El miedo es el primer valor
con el que intentamos que nuestros hijos sean felices, por el miedo a que no sean felices, porque si no son felices, yo tampoco lo seré, porque he puesto mi felicidad en sus manos. Cuando me miente, considero que ni él es feliz ni yo soy feliz. Fantástico. ¿Cuál es el problema de eso? Se lo hago ver. Ahora observa. ¿Te puedo usar como hija? Cuando yo la miro a ella y yo intento educarla en valores para que ella sea feliz, la estoy engañando, porque en realidad no la estoy educando en valores para que sea feliz. Tengo miedo de que no lo sea. Tengo miedo de que no lo sea, porque si no lo es, yo tampoco lo seré. No lo seré porque, como no sé ser feliz, le voy a enseñar a ella a serlo para que cuando lo sea, yo lo sea. Porque como yo no sé ser feliz, yo no, sé... No, yo sé que cuando yo digo la verdad, cuando yo actúo de una forma, según una serie de valores, como puede ser ir con la verdad, decir la verdad aunque te duela, pero el dolor también es importante experimentarlo, le estoy enseñando que no mienta, okay, y que se enfrente a la verdad por mucho que te duela. Hija mía, te voy a educar en la verdad, porque cuando te eduque en la verdad serás feliz y así yo seré feliz. Porque como no sé ser feliz, necesito que tú lo seas para que yo lo sea. La verdad, qué verdad. Porque me estoy engañando a mí mismo. ¿Me acompañaste hasta ahí? Pero si yo me siento feliz y considero que mi hija está actuando de una forma que no es la correcta. Cuando yo la mire a ella y vea que no está actuando de la forma que yo piense que es la correcta, eso que estoy viendo es incompatible con mi felicidad, por lo tanto no seré feliz. Pero pensaré que sí lo soy y que tengo la patria potestad para enseñarle a ella a ser feliz en base a mis valores de felicidad. Y... me estoy ahogando. ¡Uy, hija mía! ¡Hija mía! Siempre igual, hija mía. No te me ahogues. No te me ahogues. Que tú te me ahogas por nada, hija mía. Tú atiéndeme a mí, que yo lo que estoy intentando, hija mía, que es que no me comprendes, es que yo quiero que seas feliz. Que no, que no. Que yo quiero que tú seas feliz, hija mía. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado? Sí, ahora yo te voy a contar mis valores. Atiende a mis valores. ¿Sí? ¿Viste? Mira, mira. ¡Qué guapo estás! Es que yo quiero que estés feliz y calentito con este pañuelo. Y me está ahogando, sí, de verdad. Sí. Imagínate. ¿Es demasiado duro esto? No, considero... yo considero que yo, como tengo la obligación de decirle, a ver, que no me mientas. Ya, pero yo no puedo exigirle que no me mienta cuando yo me estoy mintiendo a mí mismo y no me doy cuenta. Cada vez que le exija a ella que no me mienta, le voy a exigir eso porque yo necesito que no me mienta. Necesito que no me mienta porque yo me estoy mintiendo a mí mismo. Cuando yo dejo de mentirme, cuando soy honesto y veo, me veo, ya no necesito que tú no me mientas. Me da igual, porque si me mientes lo veré y al verlo lo respetaré. Y al respetarlo te estaré mostrando qué es la aceptación. Y sin aceptación no hay felicidad. Trinity. ¿Demasiado difícil? Sí, lo puedo aceptar, pero sigue mintiendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Nunca has mentido tú? Repercute en la relación. ¿Nunca has mentido tú? Sí. Y estás aquí sentada en esta silla haciendo lo que haces. Por lo tanto, la mentira no fue mala. Una persona miente cuando no encuentra otro recurso en ese momento que la mentira y necesita mentir para aprender que la mentira no es la salida. Necesita mentir. Pero si yo te pido que no mientas, ¿cómo puedo exigirte que no mientas si aún mientes? Si aún mientes es porque no sabes
que la mentira no lleva a ningún lado. ¿Me he explicado? Es más, si yo no estoy siendo honesto conmigo mismo y no estoy sintiendo el dolor que yo siento al verte de la forma que no quiero verte, no te puedo pedir a ti que no mientas si me estoy mintiendo a mí mismo. Entonces me inventaré unos valores ideales que intentaré que tú aprendas. Pero son conceptos, son ideas, no son experiencia. La experiencia es que cuando te miro a los ojos me mientes. Esa es mi experiencia. Miro a los ojos a mi hija y me miente. Si esa es mi experiencia ahora, ¿cuál es el valor? El valor está en el instante presente, está en que me está mintiendo. Ese es el valor. Y ese valor no se enseña, se vive. Y cuando yo vivo esa mentira y me siento engañado, puedo observar cómo me siento yo cuando me siento engañado y veré en mí dónde aún me estoy engañando a mí mismo. Es un espejo. Es un espejo. Y al mismo tiempo, a medida que tú observas en ti y ves, estás mostrándole a otra persona qué es la aceptación, porque para yo mirar esto, tengo que aceptar que me mienta. Y además estoy siendo honesto, le estoy mostrando a una persona honesta, pero no lo hago eso para demostrarle qué es la honestidad, sino que estoy haciendo esto para conmigo mismo, como autodescubrimiento. Y eso es lo único que podemos enseñarnos los unos a los otros. ¿Me acompañaste hasta ahí? Entonces, los valores ideológicos que están basados en la cultura y en esta época dejan de tener sentido cuando la honestidad ocupa su lugar por fin. Cuando tú eres honesta contigo misma, todo se ordena a tu alrededor para que tú puedas seguir siendo honesta contigo misma. Eres honesta, muestras honestidad. Eres honesta, muestras honestidad. Es demasiado simple. Te puedo decir una cosa, es un poco bestia. Mi hijo no me necesita para aprender lo que yo he aprendido. Ni tan siquiera me necesita para aprender lo que él está aprendiendo. Y eso para un padre o una madre es muy duro darse cuenta. Sí. Sí, porque nos sentimos responsables. Pero es una responsabilidad extraña. Es miedo. Es miedo, es el puro miedo. Apego. Solo es el miedo. Es miedo. Y el miedo se expresa en forma de apego, de lo que tú quieras. Esa responsabilidad pasa a ser una especie de propiedad. De propiedad. Y cuando tú lo experimentas como propiedad, te apropias de su futuro. Te apropias de su visión, te apropias de sus valores, te apropias de su aprendizaje, incluso te apropias de lo que tiene que sentir cuando te mira y de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer cuando está enfrente de ti. Es lo que no han hecho creer. Lo dejas en herencia y pasas la antorcha. Es lo que nosotros hemos querido creer. Claro. Porque nos da una seguridad dentro de un miedo. Claro. Hasta que te das... ser buena madre o buen padre. Ahora imagínate... Si ser un buen padre o una buena madre está basado en no ser honesto conmigo mismo, quizá la idea que tenemos de buenos padres esté caducadísima. Uh-huh. Interesante esto, ¿eh? Claro. Gracias por tu pregunta. ¿Quieres aportar alguna cosa? Ahora observa, como mamá, si tú te despojas de la... Dijiste, tenemos la obligación. Sí. Si como mamá te despojas de tus obligaciones, descubrirás una nueva relación con tus hijos o tu hija o quien sea, que estará basada en el presente, donde eso sí, descubrirás tu ignorancia como persona y como mamá. Pero ahí está la sabiduría. Cuando asumes tu ignorancia, la sabiduría aparece, pero tienes que estar ahí, descubrir tu incapacidad de ser una mamá perfecta para darte cuenta de que ya lo estás siendo. Gracias.
Una cosa más. ¿Sabes que la idea que tú tienes de ser buena madre no es ser buena madre, es una idea? Si consigues ver esa idea y dejarla a un lado, te descubrirás como madre y no como un intento de ser buena madre. Serás madre en lugar de convertirte en un intento de ser buena madre. ¿Me he explicado? Sí. Gracias por eso. Sí. Gracias, hija mía. Gracias, papá. Para que sus alumnos aprendan no de una enseñanza, sino de un testimonio de vida. De ahí que ser maestro, Sergio, gracias por el corazón. Y quiero decirlo a nombre de